Michel y Compañía convoca la 34ª edición del Concurso Nacional de Arte Michel y Compañía. A lo largo de esos 34 años, el concurso ha pasado por diferentes facetas. Primero solo era un concurso que convocaba acuarela, luego tuvimos el óleo, luego tuvimos ambas técnicas, y ahora a partir de este año estamos entrando en la técnica del telar textil, porque es la finalidad de que tiene la empresa, es el core business de la empresa. Nosotros nos dedicamos a la textilería y queremos enfocarnos en ayudar a todas las comunidades altoandinas que tienen este milenario arte y no lo han sabido a través del tiempo explotar. Entonces queremos ahora nosotros enfocarnos en que nuestros promotores del concurso visiten las comunidades altoandinas más alejadas y se den cuenta de este milenario arte que en algunos casos está desapareciendo, especialmente en comunidades del Cusco y en comunidades de Apurímac y de Huancavelica, donde los tejedores habían perdido ya la tradición del telar de cintura. Entonces queremos que se en base a este estímulo de los premios económicos de este concurso, estimular otra vez este milenario arte y que los artesanos puedan vender sus productos en las ferias, en las exposiciones y en los lugares donde se venden artesanía, ya sea en Lima, en Cusco o en Arequipa. Y queremos que este concurso pues sea la entrada del telar textil en el mundo de la moda también y en el mundo de la decoración. Es el primer concurso de telar textil a nivel nacional y continuamos con la tradición del 34º concurso de arte, que es el único concurso de arte que ha sido patrocinado por una empresa privada que se mantiene a lo largo del tiempo, todos los años ininterrumpidamente. ¿La fecha límite para presentarlo? 29 de agosto es el juzgamiento, 14 de agosto es la fecha límite para presentar los premios. La calificación es el 29 de agosto, la ceremonia de premiación es aquí en Arequipa, en esta galería de arte, el 26 de septiembre. Creo que la categoría de textiles va de acuerdo al core business de la empresa, a lo que nosotros nos dedicamos a hacer, pero no queremos dejarlo de lado. Creo que hemos apoyado 33 años, seguramente lo vamos a seguir haciendo, pero hemos tomado un pequeño descanso y un break durante este año, básicamente para enfocarnos en el tema textil. ¿Por qué el tema textil enfocándonos ahora? Mi opinión es que desde el año 2008, que venimos trabajando con la categoría de textiles, venimos encontrando cada vez y cada año piezas mejores en calidad, pero sobre todo rescatando o recibiendo nuevas técnicas textiles, ¿no? Como comentaba en la conferencia de prensa, arpilleras, telares a cintura, patchworks, anudados, de diferentes puntos del país. ¿Cuáles son las categorías que se pueden diferenciar en este nuevo concurso? Solo existe una categoría, que es la categoría de textiles, pero existen, digamos, dos modalidades por creatividad y por textil tradicional. El primer premio son $3,000 para ambas categorías, es decir, $3,000 para la categoría de creatividad y $3,000 para la categoría de técnica textil, $1,800 para el segundo premio, $600 para mención honrosa, y para el primer premio son 25 kilos de hilado, perdón, 50 kilos, y para el segundo premio 25 kilos de hilado. Todos los años nos damos sorpresas. Cada vez que recibimos las obras y vamos al proceso de calificación, es súper interesante y emocionante porque vemos diferentes técnicas de todo el país, ¿no? Y de cada punto textil, y lo empiezas a diferenciar por colores, por el tema de las tramas, por las figuras, la iconografía, etcétera, ¿no? Entonces, cada año nos damos con nuevas sorpresas y cada año, por ejemplo, el año pasado recibimos nuevas técnicas de la parte de la Amazonía, que no hemos recibido antes, ¿no? O algunos telares de chincheros, que los puede diferenciar de otros, digamos, de Cusco en general. Entonces, cada año es distinto, cada año es una sorpresa. ¿Cuándo es las fechas de convocatoria y todo eso?
Hemos lanzado el concurso ahora y la califica, bueno, los artistas y los artesanos tienen espacio para poder entregar las obras a partir del mes de agosto. Toda la información la pueden descargar de michelarte.com. Van a encontrar ahí los links para poder descargar las bases y también verlas online. Y ahí están todas las fechas de las exposiciones también, que primero están en Arequipa, en Mundo Alpaca, en septiembre, y luego están en noviembre en el Centro Cultural Olivar de la Municipalidad de San Isidro.